Doncs moltes gràcies, Núria, moltes gràcies. Bueno, molt bon dia a tots i a totes els que us heu connectat avui, aquest divendres, per parlar una mica de la Llei Orgànica de Protecció de la Infància i de l'Adolescència. Moltes gràcies al CEGFE per la confiança, com sempre. Ens trobem, bueno, tenim per davant dues horetes amb una mica de debat, si és possible, i intentarem fer una aproximació a aquesta llei orgànica que és molt extensa i no podrem aprofundir en tots els aspectes de la mateixa, però intentarem donar una visió integral, com la pròpia llei, respecte de les aportacions que ens fa aquesta llei orgànica, també coneguda com la LOPIBI. En algun moment faré referència a ella com la LOPIBI, que són les segles amb les que s'identifica. I res, compartiré pantalla. Ui. Vale, esteu veient la pantalla, oi? Sí, Maria José, es veu molt bé. Vale, perfecte, moltes gràcies. Començarem amb dos vídeos. Bueno, el tema de la protecció a la infància i a l'adolescència, el que pretén la llei, i després ho anirem veient al llarg de la sessió, és donar resposta o inici de resposta a una problemàtica que existeix i que és complexa i que és dolorosa per una societat democràtica i on s'espera una protecció dels drets humans de tothom, inclús a la infància i l'adolescència. I aquest enfocament integral, per poder-lo contextualitzar, veurem ara un parell de vídeos que ens ajudaran una mica a entendre el porqué d'aquesta llei orgànica. Pues yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. No llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después. Puse la denuncia, de alguna manera yo estaba, digamos, empoderada y me sentía fuerte y valiente de querer hacerlo. Y claro, ya la primera, bueno, el primer golpe fue la declaración de 3 horas, donde tuve que explicar y decir cosas que no había dicho nunca. Después, bueno, cerraron mi caso porque no encontraban a la persona, no me avisaron, tampoco me dieron facilidades para volverlo a abrir, o sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas, no tenía ninguna diferencia. Y después, o sea, yo me sentí doblemente otra vez víctima de una violencia institucional. Este era el primero de los vídeos, que es de Save the Children. Y este será el segundo, si lo sé hacer bien. ¿Qué persona hubiera sido si esto no me hubiera sucedido? Pero sé que la niña que yo era no dejé de serlo. Laura dejó de ser. ¿Qué clase de persona hubiera sido si esto no me hubiera sucedido? Pero sé que la niña que yo era no dejé de serlo. Laura dejó de ser alegre cuando comenzaron los abusos sexuales. Tenía 8 años y su agresor solo unos pocos más. Los abusos duraron 5 años, pero sus efectos se extienden hasta el día de hoy. Vivir en una constante depresión, vivir con ansiedad. Mi único objetivo es morir.
Se estima que el maltrato en la infancia está detrás del 35% de las enfermedades mentales de los adultos. Las víctimas tienen el doble de riesgo de suicidio, pero también puede incrementar la mortalidad, porque los malos tratos se relacionan además con otros problemas de salud. Con problemas cardíacos, con obesidad, con consumo de sustancias. O sea que para nosotros el tema del maltrato infantil es un problema de salud pública. Muchas veces los niños no son conscientes del maltrato que viven o piensan que no les van a creer. Laura no reveló su trauma hasta los 20 años y aún entonces sus padres no la creyeron. Su primera contestación fue que si no lo dije en su momento, ¿para qué lo decía ahora? ¿Para qué lo contaba ahora? ¿Cómo puedes contar algo así de alguien que pertenece a tu familia si no te van a creer? Por eso los expertos que trabajan con la infancia reclaman entornos seguros. Tanto las escuelas como entornos deportivos y de ocio van a tener una figura exclusivamente dedicada a prevenir, detectar e identificar ese tipo de violencia. Con la nueva ley, esa figura del coordinador de protección contra la infancia será obligatoria en los colegios. También que cualquier ciudadano comunique una sospecha de maltrato. Bueno, pues con estos dos vídeos, como os comentaba, la pretensión era un poco contextualizar. En los dos han salido cosas de las que iremos hablando a lo largo de la presentación de hoy. Contextualizar un poco las particularidades que presenta la violencia contra la infancia y la adolescencia, las dificultades, los obstáculos con los que se encuentra la detección y el tratamiento de la violencia cuando intentamos operar con ella. Y determinados conceptos de los que iremos hablando, ¿no? Como este delegado de bienestar o este coordinador de bienestar o este tipo de medidas que se introducen en esta ley, ¿no? Pero me parecía interesante que tuviéramos presentes estos dos testimonios para poder poner un poco de sentido a las medidas que afronta la ley, ¿no? La ley orgánica de protección integral contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia es de 4 de junio del 2021, entró en vigor el 25 de junio del 2021, vamos ya casi camino del año desde la entrada en vigor, y es una ley que lo que tiene, como indica el propio título, es una visión integral, el intento de llevar a cabo una protección integral de la infancia y la adolescencia. Podríamos equipararla, se ha equiparado en cierto modo, a la protección o la previsión de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, ¿no? La idea de que el concepto de protección integral, que luego lo vamos a desarrollar, parte de la idea de que no solo es necesario reaccionar frente a los abusos o frente a la violencia que se ejerce contra la infancia o la adolescencia, sino que es necesario, porque además eso no basta, o sea, quiero decir, porque además la realidad nos dice que la sanción no es suficiente para proteger frente a la violencia, y que es necesario darle un enfoque integral que empiece desde un momento muy inicial, y por eso hablaremos y vamos a repetir bastante a lo largo de esta sesión de diferentes niveles en los que opera la ley orgánica, que fundamentalmente son de sensibilización, de prevención, de detección precoz de estas situaciones de violencia para evitar que después sea necesario adoptar las medidas de reacción, las medidas de sanción, las medidas de protección y en su caso las medidas de reparación, que también se contemplan, pero sobre todo el enfoque que quiere dar la ley tiene esa visión integral que interpela a toda la sociedad, en definitiva, que abarca diferentes ámbitos. Vamos a ver el ámbito familiar, el ámbito educativo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el sistema de protección, el entorno digital tan importante en este momento como una fuente no solo de comunicación, sino también de un lugar en el que se puede ejercer esta violencia contra la infancia. Entonces, una de las principales aportaciones que realiza la Ley Orgánica de Protección Integral, la LOPIVI, es precisamente este carácter integral de la misma.
tiene un enfoque preventivo, es lo que os comentaba con anterioridad. Tiene un enfoque preventivo que se manifiesta, casi todos los conceptos, o sea, os avanzo aquí un poquito los conceptos fundamentales que trata la Lopini y sobre los cuales vamos a ir hablando a lo largo de la sesión, ¿no? Tiene un enfoque preventivo que se focaliza o que se manifiesta en la determinación de entornos seguros, se hacía referencia a ellos en uno de los vídeos, y también en una... en un incremento, en un impulso de la formación específica de todos los operadores que intervienen con infancia y adolescencia en cuestiones de las propias necesidades de la infancia y de la adolescencia y en particular de la violencia que se produce contra ellos. El concepto de protección integral y el enfoque de derechos humanos que supone esta ley nos lleva a hablar también del principio de buen trato. Hasta ahora nos encontramos con una legislación reactiva, es decir, no hay que, o sea, la prohibición es de violencia contra los niños. La ley va un paso más allá. Los niños y las niñas y los adolescentes, la infancia y la adolescencia como titulares de los derechos humanos deben ser tratados, no, o sea, no solo no deben ser maltratados, sino que deben ser bien tratados. Se introduce el concepto de buen trato para promover, dice la ley, un crecimiento holístico, un tratamiento holístico de las criaturas que permita el libre desarrollo de la personalidad en los mismos términos que todos y todas tenemos reconocidos en el artículo, tenemos reconocido, perdón, en el artículo 15 de la Constitución Española. Este concepto de buen trato es un concepto que se reconoce específicamente en la LOPIVI respecto de la infancia y la adolescencia, pero que ya se empieza a generalizar, ¿no?, en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito del trato respecto de las personas de la tercera y de la cuarta edad o de las personas mayores. Otro de los elementos fundamentales de esta ley es que se mejora y se refuerza el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Cuando pongo NNA son niños, niñas y adolescentes. Hay una evolución en la denominación, en la referencia a las personas menores de edad. Hay un cierto sector que considera que se puede entender que la referencia a menores puede disminuir o pueda ser un término peyorativo respecto del ámbito de aplicación de los derechos de la infancia, y se viene hablando de niños, niñas y adolescentes, cuyo acrónimo es el NNA. Se refuerza el derecho a ser escuchado de la infancia y de la adolescencia en todo tipo de procedimientos. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. La posibilidad de que los niños y niñas, sin necesidad de presencia de un adulto, puedan acudir a un... denunciar cuando se encuentren en una situación de violencia, dar una mayor, un ma mayor valor a la opinión de los niños, entendiendo que existe conflicto de intereses en todas aquellas ocasiones en las que su opinión no coincide con las de sus tutores, y nombrando en esos supuestos un defensor judicial, y reforzando los mecanismos de denuncia y de comunicación de las situaciones de violencia en los centros de protección y en el resto de centros o de espacios seguros como puede ser la escuela. Se crean figuras clave a las que ya se hacía referencia en el vídeo. Se crean figuras clave como referentes para los niños en dos ámbitos específicos. Por un lado, en el ámbito educativo se establece la obligación, luego lo vamos a reiterar, la obligación de que todos los centros educativos públicos, privados y concertados tengan un coordinador de bienestar que va a ser la persona referente para los niños, para el impulso de todas las medidas y todos los protocolos tendentes a prevenir y a detectar precozmente la violencia, pero también como la persona referente a la que pueden acudir para comunicar estas situaciones de violencia. Y en el mismo sentido se crea la figura del delegado de protección en el ámbito del deporte del ocio. Son dos figuras que se crean por la LOPIVI, pero que necesitan, sabéis que el ámbito de la protección de la infancia y la adolescencia no es competencia exclusiva del Estado, sino que es compartida con las comunidades autónomas. En este ámbito se establece que el desarrollo
de estas figuras se va a realizar por parte de las comunidades autónomas. Veremos después bajo los principios de coordinación y de cooperación. El respeto a la o la prohibición de las prácticas que atentan contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Se introducen una serie de medidas, fundamentalmente en el ámbito de los centros de protección, en particular en los centros de protección para niños y niñas con problemas específicos de conducta. Se prohíben la fijación a un punto fijo, la contención a un punto fijo mediante en camas o, o estas situaciones en las que quedan atados a algún tipo de mobiliario, queda absolutamente prohibido y solamente se van a admitir la contención a través de la sujeción de muñecas en casos muy excepcionales y por un periodo máximo de una hora. Se reduce también, lo vamos a ver, el tiempo de aislamiento que se puede establecer en los centros de protección de 6 a 3 horas y en general se adoptan una serie de medidas para garantizar la integridad y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito de la determinación de la edad, se prohíben las exploraciones que se puedan considerar atentatorias contra la dignidad, como todas aquellas que conllevan, por ejemplo, los desnudos integrales. Como os avanzaba con anterioridad, la competencia en esta materia, por un lado tenemos esta ley orgánica, que tiene algunos preceptos que son orgánicos, otros que no lo son, y que algunos preceptos que son básicos y otros que no lo son. Es necesaria, como en todo, la coordinación entre Estado y comunidades autónomas. Y a estos efectos, uno de los elementos clave que introduce esta ley es la creación de una conferencia sectorial. Cuando voy hablando de esta ley, hace referencia a la creación de muchas figuras y al establecimiento de muchas condiciones, pero en muchas ocasiones tenemos que pensar que es una ley de carácter programático que luego va a necesitar mucho desarrollo, pero que dijéramos crea o intenta crear el paraguas para la creación de un marco normativo de protección integral de la infancia. Se unifican los registros, hablaremos de ellos después. El registro de maltrato infantil pasa a denominarse Registro Unificado de Servicios Sociales sobre la violencia contra la infancia. Se modifica también para introducir los delitos de trata el registro de delincuentes sexuales y también se prevé la creación de un registro unificado a nivel estatal. Una de las grandes aportaciones de esta ley es el establecimiento, también lo veremos con posterioridad, es el establecimiento de la prueba preconstituida en el caso de que se trate de víctimas menores de 14 años, en cuyo caso se practicará la prueba preconstituida y solo con carácter excepcional. Se acordará por parte del juez siempre y cuando alguna de las partes lo hubiera solicitado y así se considere, valorando siempre el interés del menor, la declaración en el juicio. Se trata de evitar situaciones como las que explicaba Sara en el primero de los vídeos, ¿no? Veremos también que esta audiencia a los niños, esta prueba que se realiza respecto de los niños, debe realizarse de manera adaptada a sus necesidades, de manera adaptada a su capacidad de comunicación. Si nos centramos en el ámbito de los juzgados y tribunales, pues todos sabemos que a veces es difícilmente comprensible nuestro lenguaje, no solo por niños y niñas o por personas que puedan tener algún problema de comunicación, sino que en general por cualquier persona ajena a nuestro mundo. Incluso a veces nosotros dentro de los mismos juzgados, si vamos a diferentes jurisdicciones, vamos a tener problemas para entenderlos, ¿no? Entonces se trata de superar, en este caso, una visión adultocentrista del proceso para poner al niño o a la niña en el centro e intentar, sobre todo, evitar la revictimización. No solo evitar la revictimización y con ello proteger mejor a la infancia, sino también ser más efectivos, porque hay muchos, o sea, uno de los grandes problemas que veíamos
respecto en los vídeos se veía y que nos encontramos en la violencia contra la infancia y la adolescencia es que a veces los propios niños no son conscientes de que están sufriendo un abuso o que están sufriendo violencia y la dificultad de que esto se refleje en el proceso penal, ¿no? Entonces, una de las grandes aportaciones de la LOPIBI es la prueba preconstituida. Y finalmente, para hacer una especie de resumen de las grandes aportaciones que podemos hablar, aunque vamos a ver que es una ley muy extensa y que realmente introduce muchas novedades y recuerda muchas cosas que en el fondo no dejan de ser reiteración de los principios de derechos humanos que deben regir la actuación de los poderes públicos, es el establecimiento de que los plazos de prescripción del delito en el caso de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, comenzarán a contar a partir de los 35 años. Esta había sido una reclamación fundamental por parte de determinados colectivos. En los vídeos también salía, lo conocéis a través de la información que recibimos, muchas de las personas que sufren abusos o que sufren violencia en la infancia y la adolescencia no se sienten preparados para poderlo contar hasta que no han podido digerir, no sería la palabra, hasta que no han podido reconstruirse después de esa situación. Y eso a veces no sucede cuando tienen 14, 16 o 20 años, sino que sucede mucho más tarde. Y entonces, en ese sentido, uno de los grandes avances que tiene la ley es que establece que la prescripción para este tipo de delitos comenzará a partir de los 35 años. No sé si alguno habéis oído hablar de esta ley. No me parece muy adecuado porque las leyes difícilmente pueden atribuirse a una persona o pueden ser logro o mérito exclusivo de una persona. Detrás de la ley, detrás de la LOPIBI, ha habido muchas reclamaciones por parte de los sectores, ONGs, asociaciones, las propias administraciones implicadas en la lucha contra la violencia, ¿no? Pero sí que es cierto que durante la tramitación del procedimiento, en algunas ocasiones la LOPIBI se conoció como la ley Rhodes. Yo hasta ahora decía Rhodes, pero ayer me di cuenta de que quizá es más adecuado decir Rhodes. Que es un pianista que sufrió abusos en la infancia, ¿no? Y que ha sido un activista de la necesidad de, por un lado, proteger a la infancia y por otro lado, entre otras cosas, de ampliar ese plazo o elevar el plazo a partir del cual comienza la prescripción, ¿no? Aquí hacía referencia en la diapositiva, os pongo. Hacía referencia durante la tramitación del procedimiento, dice, es un regalo, obviamente sería mejor eliminar la prescripción y punto, pero es tan difícil, lo mejor que podríamos hacer es cambiar la edad, 35, incluso mejor que 30, supongo en algún momento se estuvo barajando la edad, al final se ha fijado en 35, ¿no? Dice, mi propia experiencia es que yo tenía 30 y pico antes de tener los huevos para hablar de este tema porque hay tanta vergüenza, culpa, necesitas un montón de tiempo. Es una de las personas que puso voz un poco a la situación en la que se encuentran las personas que durante su infancia y adolescencia han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, sencillamente os he puesto un poco esta. A ver, perdonad. Sencillamente os he puesto un poco esta diapositiva por si escucháis en alguna ocasión hablar pues, de la ley Rhodes, que sepáis que es la LOPIBI y que tiene que ver con la posición de este activista. Al hilo de estas noticias, me parecía también interesante el director de Save the Children. Pone el acento en una de las cuestiones en las que yo creo que quiere avanzar la ley orgánica, que es la necesidad de cambiar el paradigma, ¿no? Hay muchos supuestos de violencia contra la infancia, como os decía antes, que no se identifican como violencia por parte de los niños y niñas y que se producen además en un contexto en el que es muy difícil, porque generalmente es en un contexto familiar, ¿no? Entonces, hacía esta reflexión el director de Save the Children, ¿no? Si es una violencia que queda oculta en el ámbito familiar. Si ocurre en el ámbito familiar, decimos que son cosas de familia, en el colegio que son cosas de niños.
Y él hace la reflexión de si vemos a un hombre levantar la mano a una mujer se nos revuelve algo, pero contra un niño no sentimos la misma repugnancia. Tiene que ver con el proceso de concienciación y de sensibilización de la violencia contra la infancia, que pretende ser uno de los objetivos de, uno de los objetivos de la LOPIVI. ¿Por qué necesitamos una, ¿por qué necesitamos una nueva ley? Bueno, en primer lugar, se trata de incorporar el enfoque de derechos humanos en la legislación española. El enfoque de derechos humanos o el enfoque basado en derechos humanos es un concepto desarrollado por Naciones Unidas que se configura como un marco conceptual configura o que sitúa el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos como fundamento, objetivo y herramientas para hacer posible su desarrollo humano sostenible. Es decir, proteger a la infancia y a la adolescencia es de la violencia, es un imperativo de derechos humanos. No se trata de tener una visión paternalista respecto a la infancia y la adolescencia, sino convertirlos en sujetos de derechos humanos, que lo son, y poner a disposición de la lucha contra la violencia contra estas personas pues todos los recursos de los que dispone las administraciones públicas, ¿no? Este enfoque de derechos humanos pues tiene que ver con ese enfoque holístico al que anteriormente también os hacía referencia y con la incidencia especial en el ámbito de la prevención que realiza la norma, ¿no? Se vincula directamente con lo que dispone el artículo 15 de la Constitución Española, de que todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso podamos ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Como os decía también con anterioridad, es una ley orgánica y también quiero destacar que fue aprobada por 297 votos a favor de un total de 350 diputados, de tal manera que, si no me equivoco, las únicas personas que se abstuvieron o el único grupo parlamentario que se abstuvo fue el grupo parlamentario de Vox. ¿Por qué es necesaria una nueva ley? Para incluir la perspectiva de derechos humanos en el enfoque de derechos humanos en nuestra legislación. Ya teníamos una legislación de protección de los menores, pero que estaba compuesta a nivel estatal fundamentalmente por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, posteriormente modificada en el año 2015, y en el ámbito de la legislación autonómica, pues en Cataluña tenemos la Ley 14/2010 de 27 de mayo de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, ¿no? Pero, sin embargo, era necesario, pues como os decía con anterioridad, darle ese enfoque de derechos humanos, acoger también los convenios ratificados en el marco del Convenio de Europa, el Convenio de Lanzarote, el Convenio para evitar la trata de seres humanos, el Convenio contra la violencia infantil, el Convenio de Estambul contra la violencia de género, el Convenio contra la ciberdelincuencia. Es necesaria una nueva ley por el propio impacto que hemos visto que la violencia tiene sobre la infancia y porque, como decía también una de las personas que intervenían en los vídeos, estamos hablando de un problema de salud pública que después tiene una repercusión en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Por ese impacto físico, emocional, cognitivo y social que tiene la violencia. Según datos del Ministerio de Interior del año 2020, en este año se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 eran denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas, que siguen representando el 50% sobre la totalidad de las denuncias por delitos contra la libertad sexual. Y 5.851 denuncias por violencia en el ámbito familiar, siendo las personas más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años. Pese a ello, estas cifras que nos deberían asustar como sociedad democrática, pese a ello, hay gran parte de la violencia familiar, de la violencia, perdón, contra los niños y niñas, que no se denuncia por todos los motivos que hemos explicado, que os he comentado por anterioridad, ¿no? Porque falta una propia conciencia, sobre eso también va a trabajar la LOPIVI, de que estamos en una situación de violencia, la violencia se produce en periodo de formación de las criaturas y a veces pueden llegar a pensar que aquello que está sucediendo es normal, es la forma en la que la gente se relaciona habitualmente.
y por la dificultad de acceder a los canales de denuncia, ¿no? Y sobre todas estas cuestiones va a incidir la LOPIVI. Era una recomendación que nos había hecho el Comité de Derechos del Niño. España firmó la Convención de Derechos del Niño, ya nos había hecho esta recomendación en 2010, nos la habían hecho, vuelto a reiterar, en el 2018, la necesidad de tener una ley de protección integral contra la violencia contra la infancia y la adolescencia, en los mismos términos en los que tenemos una ley integral de protección contra la violencia sobre la mujer. Y ya en el 2017, en el Congreso de los Diputados, se había aprobado una proposición no de ley por unanimidad para la tramitación de este proyecto, que finalmente no llegó a producirse y que ha dado lugar finalmente a la aprobación de la LOPIVI, ¿no? Y finalmente también se trata de un objetivo de desarrollo sostenible. Sabéis que la ONU, las Naciones Unidas, tienen comprometida la Agenda 2030 para la implantación del desarrollo sostenible, una serie de objetivos, y entre ellos el objetivo de desarrollo sostenible número 16, de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, contiene la meta 16.2, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura hacia la infancia. Cuando la ONU habla de objetivos de desarrollo sostenible, debemos entender la sostenibilidad desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista social y también desde un punto de vista de respeto de los derechos humanos. Voy a hablar ahora de los conceptos clave. Vais a ver que hay un montón de conceptos que se repiten, pero yo creo que está bien para que os podáis quedar con las ideas fundamentales de la ley, ¿no? Hablamos ya con anterioridad de la introducción por parte de la LOPIVI del enfoque de derechos. Pasamos, por tanto, de un modelo de asistencial hacia un modelo de protección basada en los derechos humanos y de reconocimiento de la infancia como titular de derechos humanos, que establece una serie de obligaciones respecto de las administraciones públicas para que efectivamente se garantice la inexistencia de violencia y el buen trato respecto de la infancia y la adolescencia. Y se reconoce además el derecho de los niños y niñas a participar en la vida pública y en las decisiones que le puedan afectar, no solo como meros receptores de ayudas decididas en función de la coyuntura política que pueda existir. Hablábamos ya antes de la necesidad de esa protección integral, ¿no? De la necesidad de hablar de esos diferentes niveles de intervención, que nuevamente vuelvo a repetir, serán la sensibilización, la prevención y la detección precoz. La necesidad de hablar de protección o de enfoque integral en la universalidad de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes para promover su adecuado desarrollo, y no necesariamente respecto a aquellos sobre los que se haya ejercido violencia, sino que la titularidad de estos derechos humanos se predica respecto de toda la infancia. El concepto de protección integral es una ley muy ambiciosa. Os recomiendo que la leáis porque realmente nos encamina hacia una sociedad mucho más ideal, donde siempre y cuando se llegue a conseguir todos los objetivos y todos los principios que recoge la ley, que esa es la segunda parte, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se va concretando. Hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia sobre las Mujeres es del año 2004, también tenía este enfoque holístico en el sentido de abordar no solo la sanción, no solo la intervención posterior a la agresión, sino también toda la prevención anterior, y sin embargo, bueno, pues seguimos en las cifras en las que estamos desde el año 2003, hay 1130, entre 1134 y 1136 mujeres que han sido asesinadas por las personas que en principio eran sus parejas o sus exparejas, o por las personas que decían quererlas, ¿no? Entonces, realmente es una ley muy ambiciosa, pero es una ley cuyo desarrollo tendremos que ir viendo, ¿no? Pero como principios, ciertamente resulta difícil no estar de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, se busca fundamentalmente una aplicación integral de la ley desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la cooperación jurídica internacional, desde el punto de vista educativo.
Y el concepto de protección integral tiene que ver también con los destinatarios de la norma. Los destinatarios de la norma son fundamentalmente las administraciones públicas, todas las administraciones públicas en régimen de cooperación, en régimen de colaboración, pero también hay una llamada a la empresa privada, también hay una llamada al sector privado, también hay una llamada a toda la sociedad civil para que se implique en la lucha contra la violencia. ¿Qué más conceptos clave tiene la ley? Pues la propia definición del concepto de violencia, al que ahora vamos a hacer referencia, el concepto de buen trato, que también hacíamos referencia con anterioridad, y el concepto de entorno seguro, que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El concepto de violencia viene recogido en el artículo 1.2 de la LOPIVI. Es un concepto incluso más amplio que el que prevé la Convención de Derechos del Niño. Se establece que a los efectos de esta ley se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente la violencia digital. Como podéis ver, es un concepto muy amplio, que supone la configuración de como violencia de toda actividad que interfiera el ordenado desarrollo en todos los aspectos de un niño o niña. Y por si fuera poco, con esta definición integral o con esta definición tan amplia, la ley establece específicamente supuestos que se considerarán como violencia y que realmente nos ponen en contexto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Maltrato físico, psicológico, emocional, castigos físicos, humillantes, degradantes, trato negligente, amenazas, injurias, calumnias, explotación, violencia sexual, corrupción, pornografía infantil, prostitución, acoso escolar, sexual, ciberacoso, violencia de género, porque la infancia también es víctima de violencia de género directamente, mutilación genital, trata de seres humanos, matrimonios forzados, matrimonio infantil, acceso no solicitado a pornografía, extorsión sexual, difusión pública de datos privados y presencia de cualquier comportamiento violento en el ámbito familiar. La redacción de la ley refleja todas las situaciones en las que se ha considerado que es necesario poner el acento, porque son situaciones que tienen detrás datos de niños y niñas que están sufriendo este tipo de violencia, ¿no? Y hay un cambio claro de paradigma cuando el concepto de violencia se hace tan extensivo como que la presencia de cualquier comportamiento violento en el ámbito familiar se puede considerar como violencia. Frente a este concepto de violencia no se trata solo de evitar la violencia, sino de fomentar el buen trato hacia la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Y cómo define la LOPIVI el buen trato? Pues el que, respetando los derechos fundamentales de los niños y niñas, promueve activamente los siguientes principios: el respeto mutuo, la dignidad del ser humano, la convivencia democrática, la solución pacífica de conflictos, quiero destacar este aspecto, el derecho a protección igualitaria ante la ley, la igualdad de oportunidades y la prohibición de cualquier tipo de discriminación respecto de los niños, niñas y adolescentes. Destaco lo de la solución pacífica de conflictos porque también forma parte de este cambio de paradigma, porque lo vamos a encontrar como un principio que se va a introducir o que se va a promover en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, también en el ámbito de las penas sustitutivas de privación de libertad, después lo veremos, y que es una de las cuestiones o de uno de los principios que puede ayudar precisamente en la lucha contra la violencia. Hablábamos de estos conceptos claves, hablábamos del concepto de violencia muy amplio y del concepto de buen trato, hablábamos también de los entornos seguros. Hacía referencia a una de las profesionales que participaba en el vídeo a estos entornos seguros. Una de las finalidades que tiene la ley es establecer entornos seguros para la infancia y la adolescencia.
¿Qué se entenderá como entorno seguro? Aquel que respete los derechos de la infancia y que promueva un ambiente protector desde el punto de vista físico, psicológico y social. Y se consideran específicamente como entornos seguros, y después iremos viendo un poquito cada uno de ellos, la familia, los centros educativos, el ámbito del deporte y del ocio, el ámbito digital y los centros de protección. En todos ellos se adoptarán las medidas oportunas que prevé la ley para que se puedan configurar como entornos seguros. No se hace referencia al ámbito sanitario, no se hace referencia al ámbito de los servicios sociales, no se hace referencia específico al ámbito de justicia, pero en todo caso la ley establece una obligación respecto a las administraciones públicas que deberán procurar que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado a la niña, niño o adolescente. Luego vamos a ir hablando también de estas cuestiones, pero os animo a reflexionar en los juzgados en los que estáis, tanto si tenéis competencias en materia civil como en materia penal, que son fundamentalmente aquellas en las que van a intervenir los niños, si tenemos un entorno amigable adaptado a la niña, niño o adolescente. ¿Vale? Después, si queréis, en el debate, pues me contáis los entornos amigables de los que de momento disponemos, ¿no? Pero bueno, es una buena cosa que la ley lo recoja, es una buena cosa que la ley lo promueva y es una buena cosa ese cambio de paradigma respecto de la detección de esa necesidad para con los niños, ¿no? Otra cosa es cómo vayamos evolucionando hasta conseguir esos entornos amigables y cómo seamos capaces de detectar las carencias que tenemos, ¿no? A veces hasta que no se pone la mirada en una determinada necesidad no la podemos ver. Hasta que no somos conscientes de que los niños necesitan otra visión de la justicia, no podemos ver las carencias que la propia administración tiene a este respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aunque yo creo que todavía nos queda mucho por conseguir, está bien que la ley impulse estos entornos amigables, ¿no? Hacíamos referencia antes a los aspectos más importantes de la ley y uno de ellos es el impulso, la promoción de la participación y el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, ¿no? Es uno de los fines de la LOPIVI, reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria, ¿no? Esto la LOPIVI se aplica respecto de todas las administraciones públicas. En el ámbito de la administración de justicia creo que es especialmente predicable, ¿no? La necesidad de evitar esta victimización secundaria que se produce con demasiada frecuencia con casi todas las víctimas por el propio sistema, con independencia de la voluntad que pongamos las personas que intervenimos. A veces gracias a la voluntad que ponen las personas que intervienen, pero el propio sistema favorece esa victimización secundaria y es importante, especialmente importante, en el caso de las víctimas más vulnerables, como podrían ser los niños y niñas, que esa victimización no se produzca, ¿no? En el ámbito del derecho de los niños y niñas a ser escuchados, la ley establece la obligatoria derivación a la oficina de atención y asistencia a las víctimas correspondiente. Lo establece en dos momentos de la ley y establece específicamente que incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia sobre un niño, niña o adolescente, el letrado de la Administración de Justicia derivará a la persona menor de edad víctima de violencia a la oficina de atención de la víctima. Allí recibirá la información, apoyo y los recursos necesarios conforme al estatuto de la víctima. Junto a ello tenemos un derecho de información y asesoramiento de todos los niños directamente o a través de la persona de confianza que determinen. Este derecho de información deberá realizarse de forma que sea comprensible por el niño. Vuelvo a retomar lo que decía con anterioridad. Si ya de por sí somos una administración difícilmente entendible,
en mayor, o sea, todavía somos más difíciles de entender por parte de los niños y niñas, también por parte de otros sectores. Y en ese sentido, cada vez nos encontramos, recientemente la ley 821, la ordinaria, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, empieza a poner el acento en la necesidad de comunicarnos conforme a las necesidades de las personas receptoras de la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, establece el artículo 10.3 de la LOPIVI que la información y el asesoramiento deberá proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales, el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha información en la lengua cooficial que elija. En muchas ocasiones se están realizando pruebas respecto de niños y niñas que son muy pequeños, con los cuales la comunicación tiene que estar adaptada a su edad y no puede realizarse en los mismos términos que lo podríamos realizar con un niño de 14 años o con un adulto de 25, ¿no? Entonces, se está ya trabajando por diferentes órganos judiciales y por las diferentes administraciones competentes en la forma en la que deben realizarse esta información y este asesoramiento a los niños para participar y, evidentemente, las exploraciones, las audiencias y las pruebas que deban practicarse respecto de niños y niñas, ¿no? Encontramos también el derecho de las víctimas a ser escuchados, de tal manera que este no podrá restringirse, salvo que sea contrario al interés del menor, ¿no? Y nuevamente la ley nos dice que se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la formación profesional, las metodologías y adaptación del entorno para la escucha de las víctimas en edad temprana. Es un poco, pues, lo que os decía con anterioridad, pasar de una concepción adultocentrista del sistema a una concepción que se fundamenta en las necesidades del niño o la niña, porque es evidente que no se puede practicar la prueba igual respecto a un niño de 3 años, respecto a un niño de 12 o respecto de un adulto, ¿no? Se hace específicamente referencia en esta sede a tomar las medidas necesarias para evitar la aplicación del síndrome de alienación parental, sobre el que imagino que habréis escuchado también bastante, ¿no? El síndrome de alienación parental es una teoría elaborada por un señor de Estados Unidos, Richard Garner, que vino a determinar la existencia de un trastorno psicopatológico que se producía por la manipulación generalmente de las madres respecto de los hijos para provocar un rechazo hacia los padres, ¿no? Y que es una teoría que no tiene validación científica, que actualmente, como a través de la LOPIVI, ha quedado claramente excluida respecto de la intervención o su toma en consideración por parte de los poderes públicos, precisamente porque parte de la generación de un trastorno a través de la manipulación que no ha quedado probado científicamente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya interferencias o que no haya algunos supuestos de manipulación, pero no necesariamente bajo el concepto o bajo las premisas en las que se formuló este síndrome de alienación parental, que además parece que encubría unas prácticas pedófilas por parte de su propio promotor. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sean víctimas de violencia y se especifica además la necesidad de que los abogados, los profesionales de la abogacía que los asistan, estén especialmente formados en esta materia, ¿no? La formación es otro de los ejes principales de esta ley orgánica, la necesidad de que nos empecemos a formar todos los operadores derechos, en la visión, en las necesidades de la infancia y la adolescencia, con especial consideración además al enfoque de aquellas niños y niñas que tengan una discapacidad, ¿no?
Y después también se establece o se refuerza la posibilidad de que los niños y niñas puedan comunicar directamente las situaciones de violencia. Luego veremos también las obligaciones de comunicación que establece la LOPIVI. Pero para ello también desde esa perspectiva integral y desde esa perspectiva transversal lo que se pretende, lo que se hace es fomentar el autoconocimiento por parte de los niños de las situaciones de violencia, fomentar que conozcan los canales que pueden utilizar y en general una serie de medidas en diferentes ámbitos para que efectivamente esa violencia pueda ser detectada precozmente y intervenida a la mayor brevedad, ¿no? Eso supone, pues como os decía, ¿no?, los deberes de los centros educativos y de los centros residenciales de dar esta información, que los códigos de conducta en los centros educativos sean consensuados, que se formen a los niños en derechos, en seguridad y en responsabilidad digital, porque este es un ámbito en el que la violencia está creciendo. A través también la comunicación de situaciones de violencia se ve reforzada a través de esas figuras de las que hablábamos con anterioridad, del coordinador, el delegado de protección y el coordinador de bienestar, cada uno en uno de ellos, cada uno en su propio ámbito, el delegado de protección en el ámbito deportivo y el coordinador de bienestar en el ámbito educativo. En relación con estas comunicaciones de situaciones de violencia, la LOPIVI clarifica los deberes de comunicación que todos y todas como miembros de la sociedad tenemos y algunas personas por razón de su profesión o de sus circunstancias tienen con carácter cualificado. Hay un deber de comunicación general que nos afecta a toda persona, cualquier miembro de la sociedad que tenga o no relación con el niño, que deberá comunicar de forma inmediata a la autoridad competente los indicios de una situación de violencia sobre un menor de edad y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. Se pone el acento, o la explicación que da la ley para utilizar el concepto de comunicación frente al de denuncia, es que realmente se quiere poner el acento en la protección del niño por encima de la persecución y sanción del agresor, que evidentemente también es una finalidad de la norma, pero se habla de comunicación y no de denuncia para hacer referencia fundamentalmente a ese sentido protector respecto de la infancia. Este deber de comunicación que afecta a toda la sociedad se encuentra cualificado respecto a determinadas personas, como os podéis imaginar, que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, pues tengan encomendada la asistencia o cuidado de la enseñanza y la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este caso, si tienen conocimiento o advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales. Y cuando dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad de la persona menor de edad estuviera comprometida, deberá comunicarlo de forma inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad. También deberá comunicar la infracción de la normativa sobre protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos y además están obligados a prestar la atención inmediata que necesite el niño o niña, facilitarle toda la información de que dispongan y prestar la máxima colaboración con las autoridades competentes. Hay un deber también de comunicación de contenidos ilícitos en Internet, que como sabéis, pues ahora gran parte de nuestras relaciones se producen en el ámbito virtual y por lo tanto pues gran parte de los delitos y de los actos ilícitos también se producen en ese ámbito, ¿no? Entonces en ese sentido se establece la obligación de todas las personas comunicar la existencia de contenidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violencia contra una persona menor de edad y las administraciones públicas se comprometen a poner canales de denuncia accesibles y seguros para que cualquier persona pueda proceder a comunicar ese contenido ilícito, ¿no? En ese sentido, pues hay una campaña ahora
de la Agencia Española de Protección de Datos. No es exclusiva respecto de las personas menores de edad o respecto de la infancia, pero bueno, hace referencia a la posibilidad de denunciar la difusión de contenidos violentos o sexuales sin consentimiento a través de un canal que establece la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? No es por la foto o el vídeo, es por todo lo que hay detrás, es el lema que han utilizado para... Se prevé también la posibilidad, ya también lo he avanzado con anterioridad, de que el propio menor directamente pueda acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pueda comunicar directamente una situación de violencia propia o respecto de otro menor, ¿no? Y fundamentalmente esto se vincula para que estos niños puedan comunicar esas situaciones de violencia, pues deben tener la mayor formación y la mayor información posible, ¿no? Entonces, se regula, por ejemplo, específicamente que en el momento de que un niño ingresa en un centro de protección o al comienzo del curso escolar, deberán proporcionarse información sobre los procedimientos de comunicación de las situaciones de violencia, las personas responsables y los medios electrónicos de comunicación. Y finalmente, se establece también la protección de las personas que comunican, tanto menores de edad como cualquier otra persona que por razón de su cargo o sin esta obligación cualificada, este deber cualificado, comuniquen una situación de violencia. Se establece que, como vuelvo a reiterar lo que decía, ¿no?, es una norma muy programática, que habrá que ver cómo se va aterrizando, cómo se va concretando en la realidad, ¿no? Pero ya prevé una serie de obligaciones generales que son importantes. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades estas situaciones. También las autoridades judiciales podrán adoptar medidas en este sentido en el seno de un proceso judicial. Esto, sin duda, es muy importante, ¿no? Vamos cambiando paradigmas. Vamos poniendo el foco en cosas en las que anteriormente no lo poníamos, en la violencia sobre la mujer, en la violencia sobre la infancia, en la protección de los datos. Ha habido un cambio sustancial en la forma en la que trabajamos desde un tiempo a esta parte, ¿no? Y está bien que se vaya poniendo el acento en estas cuestiones que son fundamentales. En el ámbito de la protección de las personas que comunican, pues mi experiencia personal, yo... hasta hace muy poquito estaba trabajando como letrada de la Administración de Justicia en Juzgado de Familia de Barcelona, y como después haremos referencia, los juzgados de la capital de provincia tienen competencia para conocer de las oposiciones a las resoluciones en materia de protección de menor. Se produce una retirada de la tutela por parte de la administración, se tramita un expediente y los padres biológicos pueden oponerse a la resolución que se ha acordado de retirada de la tutela de los niños. En esos expedientes, en muchas ocasiones, tenían su origen en un acto de violencia contra los niños que había sido comunicado en algunas ocasiones a algún profesor o a alguna persona que tenía relación con ellos por su carácter profesional, ¿no? En ese expediente del que se le daba traslado a los padres, en muchas ocasiones, en todos los atestados que se habían tramitado ante la policía, constaban todos los datos de contacto, teléfono, dirección particular de la persona, vamos a poner por ejemplo una profesora que había acudido con una niña que había sufrido abusos sexuales a la policía. Y esos datos constaban allí y seguramente siguen constando, ¿no? Entonces, la LOPIVI pone el acento en estas situaciones porque es cierto que si queremos generar entornos seguros, debemos también generar entornos seguros para aquellas personas que comuniquen estas situaciones de violencia, ¿no? Porque si no, evidentemente se está dificultando que estas situaciones salgan a la luz. Eh,
Como os decía también con anterioridad, ¿no? Sobre, yo creo que espero que algunas cosas queden claras, aunque solo sea por la cantidad de veces que las voy a repetir. Los niveles de actuación en los que se centra la LOPIVI son previos a la violencia y pretenden que se actúe en ese ámbito y que se mejore la respuesta como sociedad en ese ámbito, ¿no? La sensibilización. La LOPIVI es consciente o parte de la premisa de que las modificaciones legales no modifican la realidad. Creo que todos los que trabajamos en juzgados y tribunales somos conscientes de ello y por eso hace especial incidencia en la necesidad de campañas de sensibilización, de que seamos conscientes. Como decía el director de Save the Children, ¿no? de que veamos la violencia. Venimos de un código civil, en el caso del código civil español, que hablaba de la posibilidad de la corrección moderada o de los hijos por parte de los padres, ¿no? Tenemos que empezar a ser sensibles hacia esa violencia que se produce hacia los niños, niñas y adolescentes, y para eso pues, la ley lo que hace es obligar a la administración pública a generar campañas de información, ¿no? Que incluyan medidas contra conductas, discursos y actos que favorecen la violencia contra la infancia, campañas específicas para un uso seguro y responsable de Internet, campañas de sensibilización para evitar la radicalización de los niños, para evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, del abandono de los estudios, de la asunción de compromisos laborales y familiares que no sean acordes con la edad. Junto a ello, o en el siguiente escalón, encontramos la prevención. Se prevé, o sea, la idea es que estas medidas de prevención se acuerden en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia. No se acaba de concretar exactamente cuáles son estas medidas de carácter preventivo, pero en todo caso se establece la obligatoriedad de las administraciones públicas de trabajar en este sentido. Y después, la importancia. Antes de llegar a la necesidad de protección y reparación, que sería lo que no deseamos, ¿no? Porque eso entonces quiere decir que ya se han producido los actos de violencia, la importancia de la formación de los profesionales y de la capacitación de los niños y niñas y adolescentes para poder detectar estas situaciones de violencia, ¿no? En ese sentido, pues, se prevé la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la formación de todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, letrados, cuerpos generales de la Administración de Justicia, médicos forenses en el ámbito de la violencia contra los niños y niñas, ¿no? Esta formación es la que nos va a permitir detectar de manera precoz la violencia que se ejerce contra la infancia y la adolescencia y especialmente, ¿no? No, seguramente no, nos, nosotros no tendremos una... un papel muy activo en la detección precoz, pero quizá con excepción de los juzgados de familia, a los que también ahora haremos referencia, pero especialmente en los sectores, en los ámbitos educativos, en el ámbito sanitario, donde se puede hacer una determinación de la posible existencia de violencia contra un niño o niña. Los ámbitos de actuación. Como os decía, nuevamente, ley integral, los ámbitos de actuación son muy amplios, se regulan específicamente la actuación en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el sistema de protección, en el sistema sanitario, en el entorno digital, en el ámbito deportivo y del ocio y en los cuerpos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No voy a entrar en todos y cada uno de ellos porque no podríamos, la ley es sumamente extensa, nos vamos a dedicar a aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el ámbito de nuestro trabajo, ¿no? En el ámbito familiar, por ejemplo, como os decía con anterioridad, se establece que la familia sea un entorno seguro y para conseguir que la familia sea un entorno seguro, la LOPIVI parte de la propia consideración que hace la Convención de Derechos del Niño, ¿no? que considera a los padres, a los progenitores, como principales y primeros responsables de los hijos. Y a los poderes públicos les atribuye la responsabilidad de velar porque efectivamente esta responsabilidad de los padres se realice de la mejor manera posible, ¿no? Y cumpliendo el principio de buen trato al que hacíamos referencia con anterioridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se adoptan medidas
o se incide, se interpela nuevamente una norma programática, se interpela a las, a las administraciones públicas para que proporcionen apoyo a las familias, apoyo a la tarea educativa y protectora de los progenitores y para que se adopten medidas de prevención enfocadas a promover el buen trato, la corresponsabilidad, el ejercicio de la parentalidad positiva, a desarrollar programas de formación a adultos, adultos y a niños, niñas y adolescentes en habilidades para la negociación y la resolución pacífica de conflictos, en proporcionar orientación, formación y apoyos a las familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y, reitero otra idea que había comentado con anterioridad, desarrollar programas de formación y sensibilización encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, del abandono de los estudios y la asunción por parte de los niños de obligaciones laborales y familiares que no sean acordes con su edad. Se introduce la parentalidad positiva como actuación preventiva fundamental en el ámbito familiar. ¿Qué se entiende por parentalidad positiva a los efectos de esta ley? Pues el comportamiento de los progenitores o de quienes ejerzan las funciones de tutela, fundamentado en el interés superior del niño y orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia, que incluya el derecho a expresar su opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes. Es una propuesta que puede parecer poco utópica hasta cierto punto, pero que en todo caso incorpora el enfoque de derechos humanos al que hacíamos referencia, le da un valor positivo a la parentalidad y avanza hacia lo que deberían ser los principios de la parentalidad para poder generar niños y niñas en una, sanos en una sociedad sana, ¿no? Se adoptan, se incentiva a las administraciones públicas a adoptar medidas de política familiar que permitan el ejercicio de esta parentalidad positiva. Claro, nuevamente habrá que ver cómo se materializa esto. La ley habla de prevenir la pobreza y las causas de exclusión social como una de las finalidades que deben cumplir las administraciones públicas, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, potenciar el ejercicio igualitario entre hombres y mujeres de las responsabilidades derivadas de la crianza de los hijos. Se hace especial hincapié en las medidas que deben tomarse en el ámbito familiar cuando se produce la ruptura familiar, que sería un poco el ámbito en el que quizá nosotros podemos ser actores en la detección de una posible violencia, ¿no? Y en ese sentido se establece el impulso de los servicios de apoyo, de los puntos de encuentro y de otros recursos o servicios especializados para la protección de la infancia y la adolescencia y el impulso de los gabinetes psicosociales en la... La ley hace referencia a los gabinetes psicosociales, aunque creo que los gabinetes psicosociales prefieren ser llamados gabinetes técnicos, de los juzgados y de los servicios de mediación y de conciliación, ¿no? Nuevamente, los medios adecuados de solución de controversias, la forma pacífica de resolver los conflictos se configura como un elemento importante de prevención de la violencia. Incido mucho en esto porque se repite a lo largo de la norma. Y porque además tiene que ver con otro cambio de paradigma que se espera que se produzca si realmente se aprueba la ley, el anteproyecto de ley actual de medidas de eficiencia procesal, que va a introducir precisamente estos medios adecuados de solución pacífica de controversias en el ámbito de la jurisdicción civil y mercantil, obligando, este es un pequeño paréntesis que hago, obligando a que con carácter previo a la interposición de una demanda las partes hayan intentado una solución negociada. Pero lo quiero poner en contexto porque no creo, o sea, porque creo que están vinculados la necesidad de avanzar como sociedad hacia una sociedad que soluciona de manera negociada sus conflictos, tiene algo que ver con avanzar en el ámbito de la familia, con solucionar pacíficamente los conflictos, solucionar los conflictos a través de la mediación, de la conciliación, a través de las herramientas que se promueve
que se difundan también en la escuela de una solución de los conflictos basada en el diálogo, ¿no? En el ámbito familiar, la ley también hace referencia específica, lo habíamos visto con anterioridad, a que la violencia de género es una de las violencias que puede sufrir la infancia y la adolescencia. Directamente estamos acudiendo a un incremento de la violencia que se produce en personas menores de edad, en parejas menores de edad. Y después, mediante la introducción específica de la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, para hacer referencia específica a la violencia vicaria. Y señala específicamente la ley que la violencia de género a la que se refiere esta ley, la 1/2004 de protección integral, también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero. Violencia vicaria que se incluye en este momento pues como respuesta también a una serie de sucesos que sean muy graves, que se han producido en los últimos años o sobre los que se está poniendo el acento en los últimos años y que son situaciones que evidentemente es necesario que se eviten. En el ámbito familiar vamos a encontrar una serie de modificaciones legislativas a las que ahora voy a hacer referencia. Voy a hacer un poco de referencia a lo que se modifica en el Código Civil y ahora haré referencia también a cómo afecta esto a la legislación propia del Código Civil de Cataluña, que es el que se aplica en este caso, ¿no? Las modificaciones que realiza la LOPIVI en el ámbito de familia son fundamentalmente en el artículo 154 del Código Civil para establecer que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas corresponde a ambos progenitores para evitar traslados que se hayan realizado sin consentimiento de alguno de ellos y también para introducir la posible suspensión cautelar de las visitas como una de las medidas que se puede adoptar en el ámbito del 158 del Código Civil. No nos afecta especialmente en el ámbito del Código Civil de Cataluña, como ahora veremos, pero bueno, que tengamos en cuenta pues, que es una de las modificaciones que introduce la ley. En el ámbito del Código Penal, una de las modificaciones, una, porque son muchas las modificaciones que introduce la ley orgánica, una de las modificaciones que se introducen es configurar la inhabilitación para el ejercicio de la potestad parental o de la patria potestad como obligatoria en todos los casos de homicidio cometido contra el otro progenitor o contra los hijos comunes, que puede imponerse en los casos de delitos contra la libertad sexual y en todo caso se establece por parte de la LOPIVI en la modificación del Código Penal la posibilidad de que el juez valore en interés superior del niño, niña o adolescente que se mantengan determinados derechos pese a la inhabilitación en el ejercicio de la potestad parental. Y finalmente se adoptan una serie de medidas o se modifica el 544-T, regulador de la orden de protección en el ámbito de las medidas civiles y penales, fundamentalmente para incorporar la modificación del artículo 94, que ha sido una modificación bastante controvertida del Código Civil, que no se produce por la LOPIVI, sino que se produce por la ley 821, la ley ordinaria 821, que regula los procedimientos de provisión de apoyos a las personas con discapacidad, pero que ha sido una reforma pues, bastante controvertida, ¿no? Aunque ahora veremos que tiene su reflejo también en la legislación del Código Civil de Cataluña. Vamos a hacer una pequeña referencia al artículo porque, pues, como os digo, ha generado bastante controversia porque supone un cambio también del criterio que deben seguir los jueces y juezas en la aplicación o en la suspensión del régimen de visitas, ¿no? Eh,
El artículo 94 dice que no procederá al establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera se suspenderá respecto al progenitor que esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Es decir, aquí no solo se está haciendo referencia a violencia de género, sino a al proceso penal en el que pueden ser parte acusada. Tanto el progenitor hombre como el progenitor, como cualquiera de los dos progenitores. Se establece, por tanto, que no procederá régimen de visita a distancia y si existe se suspenderá, pero no obstante se deja la potestad a la autoridad judicial de establecer un régimen de visita cuando se motive en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Esto ha supuesto fundamentalmente un cambio respecto a la situación anterior. Con anterioridad el régimen se mantenía el régimen de visita o estancia, aunque ya se prohibía la posibilidad en los casos en los que hubiera un procedimiento de violencia contra la mujer abierta, la posibilidad de establecer la custodia compartida, no se modificaba el establecimiento de un régimen de visitas, salvo que el juez apreciara que debía procederse a la suspensión. A partir de la aprobación de esta norma, y ahora veremos que esta norma tiene un reflejo también en la legislación catalana del Código Civil del libro segundo del Código Civil de Cataluña, en el momento en el que tengamos un proceso penal iniciado porque uno de los progenitores ha atentado contra la vida, integridad física, libertad del otro progenitor o de sus hijos, a partir de ese momento no procederá régimen de visitas y si existiera se suspenderá, salvo que el juez en ese caso podrá establecer un régimen de visitas si acredita que es más conforme al interés del menor. Sobre esto ya se ha presentado una cuestión de constitucionalidad por una magistrada de Madrid, con lo cual es previsible que, bueno, en los plazos de resolución del Tribunal Constitucional se confirme o no la constitucionalidad de este precepto, que algunos consideran que que supone la imposición de una sanción civil que puede atentar contra el principio de presunción de inocencia. Yo no comparto esta opinión, pero sí es cierto que es una medida que ha sido controvertida y, bueno, sencillamente os la quería poner de manifiesto porque, como os digo, tiene también su reflejo en el ámbito del Código Civil de Cataluña. Si atendemos a la regulación del Código Civil de Cataluña, pues encontramos que ya se recogía con anterioridad hacia la LOPIVI que para cambiar el domicilio de los hijos, si ello los aparta de su entorno habitual, era necesario el consentimiento del otro progenitor. Que las medidas del 236.3 están planteadas en el ámbito del Código Civil de Cataluña desde una perspectiva más amplia, más genérica, incluso más abstracta que la del artículo 158, con lo cual estarían cubiertas o se entendería que las medidas que se han previsto ahora en el 158 con la modificación de la LOPIVI también se podrían adoptar en el ámbito del artículo 236.3 y debemos tener en cuenta que os recuerdo que la ley orgánica, la LOPIVI, se aprobó el 4 de junio del 2021, entró en vigor el 25 de junio y el 30 de noviembre se aprobó el decreto de modificación del libro segundo del Código Civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria, que viene fundamentalmente a introducir una ausencia que detecta el legislador catalán, ¿no? No hay ninguna norma que prohíba expresamente que se establezca un régimen de estancias y comunicaciones con el progenitor violento en los casos en los que se hayan producido estos actos de violencia a los que anteriormente os hacía referencia. Sí que es verdad que ya desde el año 2010 el Código Civil de Cataluña preveía la exclusión de toda participación en la guarda del progenitor que hubiera sido condenado por sentencia firme o en los casos en los que hubiera indicios de violencia familiar o machista. Había previsto la supervisión de las relaciones personales en situación de riesgo,
y que en las medidas provisionales se tuviera en cuenta la posible existencia de violencia machista para establecer las medidas necesarias. Pero no existía una medida como la que introduce el artículo 94 del Código Civil para prohibir las visitas en los casos en los que el progenitor esté incurso en un procedimiento de violencia machista o en un procedimiento de violencia contra el otro progenitor. Es curioso porque el legislador catalán no hace referencia a la LOPIVI como una de las causas que haya podido motivar este cambio en la legislación. Cierto es que Cataluña tiene competencia exclusiva para regular la normativa civil. Sí que hace referencia o bien a justificar la medida, que es la misma que se adopta en el artículo 94 del Código Civil, bien a justificar la medida en la necesaria o en la crítica al modelo que se había establecido de la necesidad de preservar las relaciones de los hijos con los padres con independencia de los delitos que estos hubieran cometido, ¿no? E incluso hace referencia específica a la necesidad de revisar este paradigma en base, por ejemplo, hace referencia específica al caso de Ángela González Carreño. El caso de Ángela González Carreño fue un caso que tuvo lugar, que se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. La señora tenía una hija, con su expareja, a la que había denunciado en varias ocasiones por violencia. Había puesto de manifiesto en varias ocasiones a los juzgados de familia que había un riesgo respecto de su hija. Y en una de las visitas que se cumplían por parte del progenitor, el progenitor la mató. Ángela González Carreño presentó una demanda de reclamación patrimonial contra el Estado, que fue archivada, y finalmente acudió a la ONU y el Comité de Seguimiento de la Convención de la ONU, de la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, vino a determinar que en ese caso la Administración de Justicia española había actuado aplicando estereotipos de género que hacían más creíble el testimonio del padre, que hacían prevalecer el derecho del padre a relacionarse con los hijos respecto del derecho de respecto a la protección de la propia niña. Y estableció la existencia de estereotipos de género en la aplicación del derecho en el ámbito de la Administración de Justicia, que obligaba a una formación obligatoria por parte de los, o a promover la formación de los operadores jurídicos en cuestiones de familia, en cuestiones de violencia, en perspectiva de género. Este es uno de los casos a los que hace referencia el legislador cuando introduce la modificación del artículo del Código Civil de Cataluña para establecer la prohibición de visitas en los casos en los que un padre esté en curso en un procedimiento penal contra el otro. En cuanto al sistema de protección, se adoptan también, entendiendo como tal, los servicios sociales y también los centros de protección los centros de protección para los niños cuya tutela respecto a los padres ha sido retirada, y también los centros de protección para los niños con unas especiales necesidades por razón de su conducta, y también extensivo a los centros en los que se cumplen las medidas que se establecen por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Una de las novedades que presenta la ley de la LOPIVI es que convierten agentes de la autoridad al personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que las actas de inspección y las denuncias que formulen gozan de la presunción de veracidad, que las agresiones o ataques que puedan sufrir constituyen infracción penal y que pueden requerir el auxilio de la autoridad judicial o gubernativa si se ven imposibilitados para llevar a cabo su función de protección. Esta no es una medida poco controvertida de la LOPIVI. Hay algunos sectores de los que reclamaban la necesidad de la aprobación de una ley orgánica o de una ley integral, que consideran que esta atribución de la condición de autoridad al personal funcionario
en ocasiones puede amparar un abuso de poder por parte precisamente de este personal funcionario respecto de las familias. Entonces, una medida que finalmente se ha introducido, pero que no era pacífica en los diferentes sectores que trabajan en el mundo de la infancia. Se introduce también la necesidad de que en los servicios sociales se introduzcan equipos de intervención familiar con la infancia y la adolescencia que estén entrenados en la detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad y también se adoptan una serie de medidas en relación con los centros de protección que vamos a ver a continuación, ¿no? Se establece que los centros de protección hayan de ser entornos seguros, como habíamos señalado con anterioridad, y para eso tendrán que tener una serie de protocolos de actuación. Tendrán que tener canales de comunicación y queja a través de los cuales los niños y niñas puedan hacer efectivas las comunicaciones de violencia, que en el caso de que se puedan producir, se incide específicamente en la necesidad de formación especializada inicial y continua del personal que trabaja en estos centros, así como la exigencia, como no podría ser de otra manera, de la certificación negativa del registro de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos. Se establece la necesidad de adoptar una serie de medidas preventivas, de medidas de desescalada, que son todas aquellas técnicas verbales de gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor que se encuentre en estado de alteración y agitación o agitación con inminente y grave peligro para su vida e integridad o para las de otras personas. Y se regulan de una manera muy restrictiva las medidas de contención. Estas medidas de contención, por ejemplo, y como creo que ya he hecho referencia con anterioridad, se reduce el tiempo máximo de aislamiento de 6 a 3 horas. Se permite con carácter excepcional la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados y no por tiempo superior a 1 hora. Se prohíbe la contención mecánica a un punto fijo, consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones. Y en todo caso, todas las medidas de contención que se acuerden deberán ser comunicadas con carácter inmediato al juzgado de menores, en el caso de que nos encontremos en centros de cumplimiento de medidas de la Ley Orgánica de Responsabilidad Jurídica de los Menores y al Ministerio Fiscal. En el caso de que se trate de medidas de protección, deberán hacerse a la entidad pública, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso. Y en todo caso se establece la necesaria supervisión por parte del Ministerio Fiscal a través de visitas periódicas en los centros. Se trata en todo caso de regular o de introducir una regulación muy completa de las medidas que se pueden adoptar en entornos ciertamente complicados, como son los centros de protección y a partir de la detección de determinadas disfunciones que se habían producido. También he hecho referencia a ellos con anterioridad, las nuevas figuras que se introducen, ¿no?, dentro de esa necesidad de que los niños tengan referentes en los diferentes espacios en los que se desarrolla su vida para poder comunicar esas situaciones de violencia, pero también esta figura de los coordinadores de bienestar y de los delegados de protección en el ámbito deportivo y en el ámbito del ocio tienen la función de promover precisamente un desarrollo integral de los menores, ¿no? Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, estos coordinadores de bienestar en el ámbito educativo tendrán que estar en todos los centros educativos, tanto públicos, privados como concertados, y en todo caso, en tanto en cuanto se trata de competencias autonómicas, habrá que ver, bueno, veo que tengo ahí una rata de tantas otras que he puesto, desenvolupamen, habrá que ver cuál es el desarrollo, habrá que estar más bien a cuál es el desarrollo que se realice por parte de las diferentes administraciones autonómicas. Modificaciones legislativas. Hemos visto ya las modificaciones civiles, vamos a hacer un pequeño repaso de las modificaciones penales y de las modificaciones procesales fundamentales que introduce la ley la LOPIVI. En el ámbito penal encontramos una nueva regulación de los delitos de odio
y se introduce la edad como causa de discriminación y como causa de agravante. La edad entendida en toda su extensión, es decir, tanto respecto de los de la infancia como respecto a las personas mayores, no mayores de edad, sino a las personas en la tercera y en la cuarta edad. Se modifica la suspensión de la pena y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para incluir en estos programas formativos la parentalidad positiva y la solución pacífica de conflictos a la que antes hacía referencia. Se introduce que la prescripción comienza a contar en determinados delitos cometidos contra la infancia a partir de los 35 años, sobre esto también hemos hablado con anterioridad. Se establece, también lo hemos dicho, la pena obligatoria de privación de patria potestad en determinados delitos, singularmente los más graves que se hayan cometido contra el otro progenitor o contra los hijos, y se modifican una serie de tipos delictivos, fundamentalmente en el ámbito de las agresiones y los abusos sexuales, y se introducen nuevos tipos delictivos. Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad de tal manera que puede ser sujeto activo del mismo no solo el progenitor que conviva habitualmente con la persona menor de edad, sino también aquel con el que esté cumpliendo un régimen de visitas. Y se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación. Y así se castiga a quienes a través de estos medios promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas de menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas. Y se prevé expresamente que las autoridades judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva. Es decir, en la línea de lo que os comentaba también con anterioridad, dentro de esta visión integral de la LOPIBI, pues la referencia al sector digital, que es un sector pues con grandes oportunidades, pero en donde evidentemente también se reflejan las carencias sociales, ¿no? En el ámbito procesal, se amplía se acoge la jurisprudencia en el ámbito procesal penal, perdón, se amplía, se acoge la jurisprudencia que permite la personación de las víctimas una vez transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre y cuando se adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de personaciones acusadas. Esta medida que permite mejorar la posibilidad de incorporarse al proceso de las víctimas se aplica no solo respecto a las víctimas menores de edad, sino respecto de todas ellas. Se introduce una excepción a la dispensa de la obligación de denunciar y que es también aplicable o que es correlativa con la dispensa a la obligación de declarar, con la excepción a la dispensa a la obligación de declarar, de tal manera que si bien es cierto que los cónyuges y familiares cercanos están dispensados de la obligación de denunciar respecto a la persona que haya cometido un hecho delictivo y de la obligación de declarar, cuanto este hecho delictivo sea un hecho delictivo grave cometido contra menores de edad o contra personas de especial vulnerabilidad por motivo de su discapacidad, dejan de estar dispensados de esta obligación y por tanto están obligados a denunciar y a declarar en un procedimiento. Como decía también con anterioridad, la prueba preconstituida se establece con carácter obligatorio para todos los menores de 14 años, de tal manera que su declaración en el juicio solo se hará con carácter excepcional. En cuanto a las medidas procesales civiles, en el ámbito de los procedimientos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, se establece la duración máxima en un plazo de 3 meses. Se trata de procedimientos, como os digo, quienes no hayáis estado en un juzgado capital de provincia, quizá no hayáis tramitado ninguno de estos procedimientos, pero se trata de procedimientos complejos con un expediente administrativo que generalmente se dilataban bastante en el tiempo y cuya trascendencia respecto de la vida de los menores afectados ha hecho que se determine la necesidad de una duración máxima de 3 meses, la reducción de los plazos para poder cumplir con esa duración máxima, la posibilidad de que los menores intervengan directamente a través de sus defensores judiciales en el procedimiento y la posibilidad que hasta ahora era controvertida, incluso en la práctica de los propios órganos jurisdiccionales, de adoptar medidas cautelares. También se mejora
la ley de jurisdicción voluntaria para incluir la forma en la que se documentará la audiencia del niño, niña o adolescente. Se modifica para excluir la posibilidad de grabación que se había introducido por la ley de jurisdicción voluntaria en el 2015 y se hace referencia específica al traslado del acta a las personas interesadas. Esto es curioso porque se regula en el ámbito de la ley de jurisdicción voluntaria, pero no se modifica la ley de enjuiciamiento civil. Y es una de las cuestiones más controvertidas. ¿Qué ocurre si en el ámbito de un procedimiento de familia escuchamos al menor, levantamos un acta? ¿Qué ocurre con ese acta? Y si se da traslado o no del mismo a las partes. La opción por la que ha optado el legislador en la ley de jurisdicción voluntaria es acoger la jurisprudencia que en la resolución de una cuestión prejudicial tuvo el tribunal, estableció el Tribunal Constitucional, que es que en ese acta solo se reflejarán las manifestaciones del niño, niña o adolescente imprescindibles por significativas y por ello estrictamente relevantes para la decisión del expediente, cuidando de preservar su intimidad, y que de esta acta en la que estarán esas manifestaciones imprescindibles se dará traslado a las personas interesadas. Como quiero dejar un poco de espacio para el debate, bueno, pues si queréis sobre esto podemos hablar después, porque a mí me resulta, como letrada de la Administración de Justicia, me resulta complejo determinar cuáles son esas manifestaciones imprescindibles por significativas, que yo creo que es una valoración que debe realizar el juez, pero si queréis sobre esto podemos hablar después. Muy rápidamente también, nada, sencillamente que tengáis en cuenta que el Registro Unificado de Maltrato Infantil pasa a llamarse Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia sobre la Infancia, que se prevé la creación de un registro central de información, pero que habrá que ver cómo se desarrolla, y que ahora el Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuya certificación negativa, como sabéis, hay que pedir para todas aquellas actividades remuneradas o no, que supongan trato con la infancia, pues pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos. Como os decía con anterioridad, fundamental en la aplicación de una norma a nivel estatal y con la intervención de muy diferentes administraciones competentes, la colaboración y la cooperación. En el ámbito de la conferencia sectorial se prevé que se cree una conferencia sectorial en esta materia, y que tengamos en cuenta que en el ámbito de la conferencia sectorial se trata de un órgano mixto que no pertenece ni al Estado ni a las comunidades autónomas, y de ahí su valor como órgano de cooperación, y que deberá ser convocado por lo menos una vez al año por el ministro o ministra que corresponda a la competencia en función de la distribución de carteras, ¿no? Y que también esta ley, pues lo que intenta promover es la participación de toda la sociedad civil, también del sector privado, en el ámbito de la protección, porque a través de la realización de convenios, a través de las actividades de promoción y difusión de las administraciones públicas, porque evidentemente la solución exclusivamente jurídica no va a solventar este problema. Hacia futuro, la ley, ¿qué es lo que prevé? Pues que se cree, bueno, la ley que entró en vigor el 25 de junio del año pasado, prevé que en el plazo de un año, que está ya muy cerca, se cree la especialización en los delitos cometidos, en la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra personas menores de edad. En su caso, la creación de juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, y se prevé también la especialización en el orden civil de infancia, familia y capacidad. Como sabéis, también es una reclamación de diferentes sectores desde hace mucho tiempo por el diferente trato que se puede recibir entre quienes pueden acceder a un juzgado especializado en familia en aquellas poblaciones en las que está así constituido, de quienes acuden a juzgados de familia en donde se tramitan diferentes procedimientos civiles y penales, y por tanto ni la oficina ni el titular del órgano judicial tiene la especialización que se considera necesaria para poder tratar estos asuntos, ¿no? A fecha de hoy no consta ningún proyecto en este sentido, más allá de la posible especialización de los tribunales de instancia, que como sabéis
Se está tramitando el anteproyecto actualmente en las Cortes Generales. Sí, es cierto que hay un primer juzgado piloto en Las Palmas de Gran Canaria que intenta ya con anterioridad a la aprobación de la LOPIVI, pero especialmente a partir de la aprobación de la LOPIVI, utilizar los recursos necesarios, se configuran como un órgano judicial que pretende dar cumplimiento a un concepto al que ya he hecho referencia a lo largo de hoy, ¿no? De pasar a una visión o superar una visión adultocentrista del proceso, ¿no? El primer juzgado especializado en temas de violencia sobre la infancia, hacen referencia a contar una cosa que te hace sentir mal, es un superpoder, ¿no? Que es una especie de cuento que reciben los niños cuando son citados para practicar la prueba preconstituida o para ser oídos en este juzgado en el que todos los operadores tienen formación especializada en el trato que debe darse respecto de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este es un artículo del País que salió creo que a finales de marzo, que podéis encontrar, en la web, ¿no? Y con esto creo que a grandes rasgos he esperado poderos definir un poquito las principales líneas de actuación de la LOPIVI. Insisto, es una norma muy programática que habrá que ver cómo se concreta, pero que ciertamente establece un paraguas que supone un cambio de paradigma importante en la consideración de la infancia y la adolescencia dentro de nuestra sociedad. No sé si hay preguntas, si se han dormido todos. Bueno, veo algunos mensajes aquí. Sí, un segon. Un segon, María José, que ara li activarem el micro a la Núria vale. Perquè et pugui transmetre les preguntes. De momento veo una reflexión que hace un compañero, Pedro Herrero, que sí que es cierto que nos equivocamos bastante entre la ley orgánica 821, que es la que os he explicado hoy, que es la LOPIVI, y la ley 821 ordinaria, que es la de modificación de la capacidad, ¿no? Entonces es importante, ahí el concepto de ley orgánica o ley ordinaria es importante. Molt bé, moltes gràcies, Maria José. Una exposició molt, molt aclaridora i molt interessant. I aprofito perquè hi havia algunes preguntes més en el chat que et passaré a llegir, d'acord? Uh-huh. La Maria Rosa Fradera ens preguntava si la llei dona al menor dret d'assistència de justícia gratuïta, en el procediment penal s'haurà de designar lletrat d'ofici de víctimes de forma immediata, igual que es fa amb la violència de gènere? Yo entiendo que sí. O sea, la tiene, o sea, claro, inmediata en el sentido de que a lo mejor el menor también podrá acudir con un abogado con un abogado de su propia elección, pero la concesión de la justicia gratuita entiendo que va a tener los mismos efectos o que debería estar teniendo los mismos efectos que en el caso de la violencia de género. Uh-huh. Vale, muy bien. No sé si alguna pregunta. Alguna mà aixecada, algú que vulgui fer alguna intervenció. Vaig a revisar el chat si hi ha alguna pregunta més. Sí, una altra, Maria José. Mira, la Susana Zamarreño, llegeixo directament. Sí. La edad de 35 años como prescripción del delito de violencia a menores deja fuera a aquellas personas víctimas de este delito que por alguna razón padecen un trastorno de memoria selectiva y no han podido recordar esos hechos antes de los 35 años. Es decir, estas personas quedan desamparadas después de los 35 años, por lo que no tendría que existir ninguna prescripción. Estoy de acuerdo, pues, con Rodis. Disculpa, era una apreciación que hacía ella. Es una apreciación. Bueno, pero he de decir que
que comença el termini de prescripció comença a partir dels 35 anys. Evidentment, és una mica el que deia el Rhodes, no? O sigui, potser seria interessant que no, exist, que no, no tenia aquesta limitació, no? Però en tot cas estem parlant d'un increment de 17 anys respecte de la situació anterior. Vale, y llavors també diu otra qüestió, no he entendido bien si l'assistència jurídica gratuïta per al menor se da sempre o si se tienen en cuenta también parámetros para otorgarla como se hace con los adultos. No, la asistencia jurídica para el menor en el caso de que sean víctimas de violencia se establece con carácter general. D'acord. Doncs, no sé, companyes, em sembla que en el chat, si, aviam, sí que vaig revisant, que potser sí que hi ha alguna intervenció més. Mira, per aquí tenim una reflexió, disculpeu. Comenta el Pedro Herrero. Una reflexió. Els que treballem a família ens equivoquem molt sovint entre la llei 821, mesures de suport amb persones amb necessitats, i la llei orgànica 821. Sí, és el que he dit abans. És veritat. Abans, ja. Sí, és llei orgànica 821, l'OPIBI, protecció de menors, llei normal. Perfecte. Llei normal és discapacitat. Bueno, perdó, persones amb discapacitat. Sí. Sí, i el mateix. Exacte. Disculpa, també el mateix Pedro Herrero també feia una observació respecte al primer vídeo que has posat, Maria José, dient hi ha una queixa del tractament als jutjats, aquestes queixes es fan a Vido, a tot arreu, és un problema general de l'administració de justícia? A veure, jo crec que en aquest cas la queixa que es fa està feta, perquè entenc que aquesta persona, el tractament... El jutjat al que acudiria seria un jutjat d'instrucció. Jo crec que la queixa està feta respecte al tractament general com a víctimes en qualsevol jutjat d'instrucció o penal de les víctimes, però crec que amb caràcter general penso que no tenim ni la visió ni les eines necessàries en l'àmbit de l'administració de justícia per tractar amb les persones menors d'edat. Però jo crec que en aquest cas concret ella estava parlant d'un jutjat d'instrucció. La Mari Carmen Gutiérrez, seria interessant poder fer un curs més extens, això prenem nota, Mari Carmen, intentarem de cara al segon semestre doncs, fer algun curs una mica més extens. A part de donar-te les gràcies, Maria José, molt bona ponència, moltes gràcies, molt interessant. La Consuelo Navas ens comenta, el Colegio de Abogados designará al abogado sin automotivado porque a veces son muy reacios a nombrarlo. Estic buscant concretament l'article... de la llei d'assistència jurídica gratuïta per poder... Perquè, a més, el vaig veure ahir, però... Con independencia... O sea, lo leo porque veig que és un tema controvertit. A l'article 2 de la llei d'assistència jurídica gratuïta, en l'apartado G, con independencia de l'assistència de recursos para litigar, se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita que se le prestará de inmediato, es que yo creo que con esto quizás se resuelvan varias dudas, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata, así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones, de maltrato habitual del 173.2, de delitos contra la libertad, delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. Entonces ya, después ya las reticencias y las dificultades, pues yo las comprendo, pero y es posible, bueno, quiero decir, es que ciertamente últimamente estamos atendiendo a una gran cantidad de reformas legislativas, entonces, pero hay el 2 de la ley de asistencia jurídica gratuita lo deja claro. Ok, molt clar. Molt bé. Una altra pregunta. El coordinador de la protecció de la infància a totes les escoles és una figura separada o és algun dels professors? Clar, és un tema que s'haurà de desenvolupar autonòmicament. És a dir, que es preveu la figura, es preveu l'obligatorietat de la figura, però després
Després serà, serà cada comunitat autònoma la que l'haurà de regular, no? En tot cas, sí que hi ha uns mínims. Clar, diu, les administracions educatives, és a dir, les administracions con competència, en aquest cas parlaríem del Departament d'Educació, determinaran els requisits per a ser nombrados i si ha de ser personal ja existent en el centre escolar o debe cobrir-se per nou personal. Aquí haurem d'estar una mica al desenvolupament normatiu de cada administració. Un moment, que ara he perdut el xat. Mira, si vols una altra pregunta. Sí, gràcies. Comenten, del tema de l'acte de la exploració del menor, ¿se da copias a las partes? Pues este es un tema muy interesante. Conforme a la ley de jurisdicción voluntaria, se da copia a las partes en los términos que os he dicho. Es decir, haciendo referencia exclusivamente, o sea, acogiéndonos a la ley y aplicando la ley de jurisdicción voluntaria, se daría copia del acta, pero en el acta pondríamos solo aquellas cosas esenciales para poder determinar ese interés del menor que puede justificar después el dictado de la resolución. Esta regulación solo está en la ley de jurisdicción voluntaria, no está en la ley de enjuiciamiento civil, con lo cual no se ha resuelto. La mayor parte de los juzgados son bastante reacios a dar traslado del acta, porque esto en algunas ocasiones genera conflictos de los padres respecto de los hijos. Y después es muy difícil, desde mi punto de vista, determinar cuáles son esas condiciones, esos elementos necesarios o imprescindibles que deben constar en el acta. Entonces, yo en la práctica, cuando estaba en el juzgado de familia, lo que hacíamos era a veces hacer un acta extensa porque es necesario saber todo lo que ha recogido el menor, pero quizá por protección de su derecho a la intimidad, a las partes solo se les da, si lo solicitan, un resumen donde está aquella parte que el juez considera necesaria y en el que va a fundamentar la resolución. No sé si... Sí, i en la mateixa línia, Maria José, la mateixa Consuelo també pregunta, ¿el acta del menor creo que se guarda en un sobre cerrado o se deja visible en el expediente? Normalmente, la práctica habitual siempre ha sido guardarla en un sobre cerrado. Trasladando esta práctica analógica al mundo digital, pues ahora en muchas ocasiones lo que se hace es ponerlo en una diligencia. Yo lo que les proponía siempre a mi oficina, bueno, más que proponer, les exigía, es que estuviera en una diligencia de constancia que no se pudiera notificar y que además se hiciera constar que no se podía notificar. Es decir, yo creo que hay que ser muy cuidadoso siempre con el acta y después, bueno, pues es verdad que la ley de jurisdicción voluntaria habla de la entrega, pero que en todo caso hay que hacerla de una manera muy, muy controlada y muy prudente. Muy bien. La Maria Rosa Fradera ens pregunta, la declaració de la víctima menor de 14 anys entenc que s'hauria de fer com a prova preconstituïda, però quan són majors de 14 anys es pot fer una declaració en qualitat de víctima normal en el seu judici amb l'assistència del jutge i Ministeri Fiscal? En principi sí, però també es podria valorar com a prova preconstituïda. El tema, la novetat que incorpora la LOPIBI és que quan són menors de 14 anys és obligatori fer la prova preconstituïda. D'acord. Una altra pregunta, van sortir molt interessant perquè van sortir moltes preguntes per part dels assistents. La Susana Zamarreño diu otra qüestió. ¿Se controlarà muchísimo el hecho de que un menor por su cuenta pueda denunciar, supongo, ya que si no, habría... Un abuso de hacer denuncias masivas, sí, que lo estoy leyendo yo. Vale. Bueno, a ver, pues como todo, pero lo que es cierto, o sea, a ver, evidentemente esto ya dependerá un poco pues, del desarrollo de la norma, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que pensar que violencia que se ejerce dentro del entorno familiar, pues es muy, o sea, no le podemos exigir al menor que vaya a denunciar la violencia que ejerce su padre o su madre contra él con su padre o su madre. Entonces, es necesario abrir ese cauce. Y evidentemente, pues con el resto de cautelas que debe tener, quiero decir que hoy por hoy, no sé, los que trabajáis en juzgados de instrucción, se reciben denuncias de todo tipo. O sea, que no sé hasta qué punto los niños van a ir a denunciar cosas más extrañas de las que a veces se denuncian por los adultos. Pero bueno,
¿Podría producirse un abuso? Bueno, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad y los juzgados pues deberían estar preparados también para detectarlo. Molt bé, doncs de moment en el chat no hi ha més preguntes. Si algú la vol fer amb micro o si no, doncs... mira, hi ha una altra pregunta. Encara, com ens queden encara 2 minuts, encara aprofitem. Ens pregunten si són menors de 14 anys, ha de ser la declaració assistits per l'EATAP. L'EATAP serà, entenc. Bueno, dependrà una mica de la... Clar, hem de pensar que aquesta és una regulació estatal, dependrà una mica dels mitjans que existeixin en cada comunitat, però sí que és veritat que s'està... Insisteixo, és una norma molt programàtica que després s'haurà d'anar concretant, no? Però sí que l'article 11.2 dice: s'assegurarà l'adequada preparació i especialització de professionals, metodologies i espais per garantir que l'obtenció del testimoni de las víctimas menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayor parte de las ocasiones yo creo que será necesario que se realice por estos equipos, pero que, insisto, no están previstos específicamente por la norma, porque es una norma estatal y estos equipos dependen de la normativa autonómica correspondiente. Vale. Y la última, y tanquemos la sesión. La Mari Carmen García comenta: en el tema penal y en el caso de incoación de procedimiento a partir del parte médico sobre agresiones sexuales por un familiar, la ley prevé el establecimiento de oficio de medidas preventivas de protección del menor. Entiendo que en el momento en que llega, o sea, en el momento, claro, sí, en el momento en que tenemos en que se incorpora en el procedimiento penal, el juez puede adoptar las medidas que considere necesarias para la adopción del menor. Supongo que se refiere a eso y en todo caso también se regula una serie de obligaciones de denuncia o de comunicación en el ámbito sanitario, si es donde se detecta esta agresión. Muy bien. Entonces, si os sembla... Ens ajustem al temps establert, superpuntual, són les 11:30 en punt, i ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Maria José, un plaer, com sempre. A vosaltres. I moltes gràcies a tots els assistents a la sessió i us esperem a les properes activitats del Centre d'Estudis. Que tingueu molt bon dia i bon cap de setmana. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu, bon dia.